cuando para abajo yo ni... No. Es que con los alimentos que tomaba estaban creciendo. Tía, no. Mira, de subida. Sí, no, Martín trabajó poco. No. Eso es una mala prensa, porque también te puede decir una cosa. Pues que además tú tampoco, no hubieras tú que vivir siempre haciendo deporte. Era solo. Soldador y bajaba al fondo del mar un día bajo, no sé si 30.000 metros, se puede bajar 30.000, creo que alguno menos. Bueno, por ahí andaría, ¿no? Yo mejor que nos lo cuente él cuando lo vea. Sí, ahora bajaremos. Amigos, vamos a bajar, tenemos que bajar a hablar con él, dale un abrazo, dale un beso, hermano, aquí que estamos aquí, Martín, estamos aquí, los dos hermaninos, estamos aquí contigo. Apoyándote, sí. Él le explotó un pulmón debajo del mar. Sí. Estuvo muy malino, que le recuperó. Pacín, estamos aquí. Claro, coleguina, los tus hermaninos. Hermanín, claro. Y vamos a bajar a grabarte abajo, para que nos digas las últimas palabras. Que nos rime, ¿eh? No. ¿Qué estará? ¿Para allá abajo los centauros? ¿Para mí no? Bueno, yo no veo ni para cantar. No veo. Casi no veo la pantalla. Bueno, amigos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece, el combate? Los últimos que os traje eran buenísimos, en homenaje a Jesús Piquero, a Chuchu. 17 combates os grabé. Y ahí estáis mirándolos otra vez, viéndoos los fallos, por donde fallabais, lo que teníais que repetir, lo que teníais que hacer, en fin, y escuchándome a mí, que ya es mucho, aguantarme, ¿eh? Es mucho, ¿no? Y duro, duro. Y porque me corta yo ni que me... Caía un poco, camaroní, caía un poco. Y caía un poquito. Estoy viendo la grabación y la caída.